Hola, soy Pepe desde New York. Bienvenidos al programa Aprendiendo Inglés con Pepe y Susie. Estaré compartiendo con ustedes algunas clases muy divertidas. Bien, vamos con el tema de hoy. Sé que esto lo has estudiado anteriormente. Y voy a comenzar haciéndote esta pregunta. ¿Alguna vez has escuchado acerca de los nombres propios? En inglés se dice proper nouns y se refieren a personas, animales o cosas en específico. Siempre comienzan con letra mayúscula. Pueden ser el nombre de una persona como Ben o el tuyo propio. También un lugar como el Yellowstone National Park. Un edificio como el que tenemos acá detrás en la ventana, el Empire State. Incluso tu mascota tiene un nombre propio. No es lo mismo decir amigos a decir Tom and Jerry. También Mickey es un proper noun. Y es diferente decir dog a decir Spike, que también es un proper noun. Los días de la semana como Monday, los meses del año como September, o las festividades como la Navidad, Christmas, son nombres propios. Ahora te toca a ti hacer esta actividad. Vas a escribir una lista con 5 nombres propios de cada categoría de las que te di y me las envías. Esta fue la clase acerca de proper nouns en su programa Aprendiendo Inglés con Pepe y Susie. Soy Pepe desde New York. Nos vemos en el próximo programa. Espero que te haya gustado. Hasta luego. Bye.